Conservadores desmienten a Petro y niegan coaliciones con Colombia Humana. La colectividad marcó distancias del presidente Gustavo Petro a propósito de los triunfos que se adjudicó el primer mandatario en las regiones del pasado 29 de octubre. El Partido Conservador respondió este jueves al mapa de la configuración del poder político regional que publicó el presidente Gustavo Petro, en el que se adjudican varios triunfos de gobernaciones de las elecciones regionales del pasado domingo 29 de octubre. El primer mandatario aseguró en las últimas horas que al menos 15 gobernadores electos son cercanos a su gobierno y lo acompañaron en su campaña presidencial, lo cual generó críticas de los godos. A través de su cuenta en la red social X, la colectividad señaló que no hubo tales acuerdos políticos y que los gobernadores conservadores defenderán una ideología de centro-derecha. El malestar tiene que ver principalmente con los gobernadores de Bolívar, Yamil Arana y Guaviare, Jason Rojas, a quienes el Partido Conservador defiende como propios. El Partido Conservador en ninguna región del país hizo coaliciones con arroba Colombia Humana para gobernación. El triunfo en las elecciones regionales del pasado domingo con más de 2 millones de votos representa el viraje de Colombia a la centro-derecha. Las gobernaciones de Bolívar y Guaviare están en cabeza de dos conservadores que representan ese sentimiento que deben honrar. Este fue el comunicado del Partido Conservador en su cuenta de la red social X.